Saludos, mis amigos de Polanquito los Deportes. Aquí nos encontramos con Aneury Trabares, outfield de las Águilas Cibaeñas. Aneury, vemos que está jugando un béisbol últimamente picante, agresivo. ¿A qué se debe eso? Mira, ese siempre ha sido mi forma de jugar. Gracias a Dios, hay que darle por la oportunidad y porque mantiene salud para poder salir a estar a lo mejor de mí allá afuera. Un juego Licey y Águila, ¿la preparación cuál es? La misma preparación de todo el equipo. Yo creo que todos los juegos son importantes. La única diferencia era el contrincante. O sea, yo pienso que este es un juego igual que el otro de los otros, solamente que hay que salir ganado hoy también. Tú has estado en otro escenario también, con otro equipo. ¿Alguna vez ha estado así, tanta emoción, un partido, fanaticada, vibrante? ¿Hay presión en estos partidos? Mira, yo estuve con las Estrellas y fui campeón con las Estrellas. Creo que ese año fue de mucha presión y mucha gozadera. Pienso que ya de la altura que he estado jugando y el nivel que he jugado, creo que siempre se siente un chiste de presión en todos los juegos, no importa el contrincante. 2022, estuviste con los Generales de Durango. ¿Hay alguna otra oferta de trabajo para allá en México? Hasta ahora no, creo que voy a seguir con el mismo equipo hasta ahora. Y nada, vamos a ver qué pasa más adelante. Gracias, Aneury. Este fue Aneury Trabares, outfield de las Águilas Cibaeñas. Que tenga buen juego, Aneury. Gracias. Saludos a mis amigos de Polanquito en los Deportes. Aquí nos encontramos con José Leger, manager de las Águilas Cibaeñas. José, este buen inicio de las Águilas Cibaeñas, ¿qué se debe? Bueno, desde el principio hemos jugado buena pelota, caracterizada por un buen picheo. Creo que nos encontramos número 2 en la liga en efectividad y realmente los bates han despertado últimamente. Ayer tuvimos un juego excelente a nivel de la ofensiva, pero más que el despertar ofensivo es lo que hemos hecho con corredores en posición anotadora, que nos ha hecho fabricar carreras, y el picheo ha respaldado esa ofensiva con corredores en base. También el corrido de base agresivo, en fin, muchas cosas han cliqueado y han resultado en nuestro favor. Y cuando tú combinas picheo, defensa y bateo oportuno, siempre te ponen en una buena posición para ganar partido, y eso es lo que nos ha dado el resultado y nos tiene ahora mismo en la cima. Perdieron los primeros 3 partidos ante los Tigres del Licey, pero le han respondido con 3 victorias consecutivas también. La fanaticada de un momento pensaba como que ustedes no tenían esa capacidad de reacción. Bueno, sabes, la fanaticada siempre va a tener su opinión. Ellos, en fin, lo que quieren es que su equipo gane. El Licey jugó buena pelota los 3 primeros partidos, donde el picheo de ellos nos dominó totalmente. Hubo uno de esos partidos también que no jugamos buena defensa, pero la cosa ha cambiado en los últimos 3 partidos. En fin, nosotros salimos a darlo todo y entregarlo todo. Muchas veces las cosas resultan a tu favor, en otras ocasiones no. En esos tres partidos que hemos jugado en contra de ellos, ha salido a favor de nosotros. Pero de eso es el béisbol, nada especial que estamos haciendo diferente a como jugamos la pelota los 3 primeros partidos. Usted ha dirigido otros equipos acá en Lidón, Estrellas Orientales, León del Escogido. ¿Ha sido fácil manejar a las Águilas Cibaeñas? Bueno, las Estrellas Orientales no las dirigí, sino que fui coach de tercera con ellos. Pero en realidad, de fácil o difícil, siempre es un reto dirigir en esta liga. Es decir, que no te puedo decir que ha sido difícil, que ha sido fácil. Yo creo que la preparación y la comunicación ha sido clave para el éxito que hemos tenido. Muy contento con todo hasta ahora, pero con la misma hambre y el mismo enfoque de cada partido, dándole importancia y sabiendo lo difícil que es la liga. A Julio Rodríguez le ha tocado a usted dirigirlo tanto en AA como aquí en Lidón. Háblenos un poco del progreso de Julio. Mira, la relación mía y de Julio ha ido mejorando con el tiempo. Él ha madurado como jugador. Te puedo decir, desde el año pasado que lo tuve a principio de AA hasta este año que lo tuve por segundo año consecutivo, su madurez, llevando los partidos, él se ha puesto para lo suyo, como decimos nosotros en el buen dominicano, y ha mejorado, ha madurado bastante en todo, recibiendo los picheos. Y tuvo una buena temporada ofensiva este año a nivel de AA, que no se ha traducido a una buena ofensiva aquí en el béisbol de invierno todavía. Es algo que sabemos que es muy difícil de que suceda, porque este béisbol es muy difícil batear, donde el promedio averaje 220 puntos. Pero muy contento con el trabajo que ha hecho Julio. Ha mejorado también su liderazgo. En fin, tremendo jugador, tremendo catcher. Valioso tener un catcher como él, nativo. Recientemente usted fue reconocido por la revista Béisbol América como el mejor prospecto de manager de AA. Usted dirige la AA Springfield de San Luis. ¿Usted también espera alguna vez la oportunidad, como su compatriota Oliver Marlborough, también para dirigir en las grandes ligas?
No es algo que espero, no es algo que en sí anhelo. Yo trato de concentrarme en el día a día, muy contento por la premiación y el reconocimiento de mis compañeros, porque fueron los colegas míos, dígase, los otros dirigentes que votaron por mí. Y de verdad, una revista como Baseball America siempre es un prestigio y un orgullo que te reconozca de la forma que lo hicieron conmigo. Pero en realidad, ya con respecto a las Grandes Ligas, sí, claro, sería algo muy bonito, sería un logro en mi carrera, y es algo que a mí me encanta, dirigir y estar con los jugadores, en contacto con ellos directo y tomar decisiones. Pero si se da, amén, y estaré preparado para tal. Un mensaje para la fanaticada amarilla. Que continúen con el apoyo, que estamos sintiendo su calor, su apoyo cada juego. Ayer jugamos contra las Estrellas Orientales y ese play estaba también, no lleno a full capacidad, pero sí vimos buena representación de ellos. Ellos están gozando el béisbol que estamos jugando ahora mismo, y de verdad ese apoyo lo vamos a necesitar en las buenas y en las malas. Así que continúen dándonos ese apoyo, que los jugadores se alimentan de esa energía. Gracias, Coach Leger. Este fue el Coach Leger de las Águilas Cibaeñas para Polanquito en los Deportes. Saludos, mis amigos de Polanquito en los Deportes. Acá nos encontramos con Richard Rodríguez, el estelar cerrador de las Águilas Cibaeñas. Richard, líder de Juegos Salvados esta temporada en Lidón. La preparación. En verdad, le doy las gracias a Dios por esta gran temporada que he tenido aquí con las Águilas Cibaeñas. También dándole las gracias a nuestro pichincó, Manny García, a Leger también, que me dieron la oportunidad de mantenerme cerrando juego hasta que Natalí llegue. Ya después que Natalí entró, ahora estamos cerrando los dos para que tomemos más descanso. Y así sucesivamente nos hemos mantenido. Richard, cuando entras a la Lomita ahí a cerrar esos partidos, algo en que tú piensas, los tres bateadores que te vas a enfrentar. En verdad, lo único que yo siempre me he enfocado siempre en tratar de sacar mis tres bateadores rápidamente. Entre menos piche yo hago, mucho mejor para mí. Así puedo estar listo para el próximo día también. Que en verdad, en mi carrera siempre he tirado así, bat to bat, tiro gol. Y si tiro, hago menos picheo para hacer que para el próximo día esté listo. En este partido, Tigre del Licey, Águila Cibaeña, esto va a estar a casa llena en un momento acá. Cuando te toque relevar en algún momento del partido, ¿te hace efecto el ruido que hace acá la fanaticada azul? En verdad, eso a mí no me falta en nada, lamentablemente el caso. Yo ya he tenido varios enfrentamientos aquí en el Quiqueya, sin embargo, una vez en el 2017-2018, cuando fuimos campeones, me recuerdo que me enfrenté tirando el séptimo y el octavo, y ya me he enfrentado también a ellos, y eso no es lo fanático. Es la concentración tuya, que tú no te lleves de nadie, que cuando tú lo mites es tú tratar de tú hacer el trabajo. Porque en verdad, o sea, que los fanáticos vienen a vaciar a uno para tratar uno de sacarlo de concentración. ¿Y qué tienes que enfocarte? Enfocarte en lo que tú estás haciendo, en tu trabajo. Sacarle a los bateadores que te toquen. ¿Alguna oferta de trabajo para el 2023, para Grandes Ligas, ya sea Liga Menores o para la Liga de México? Hasta ahora han llamado varios equipos. ¿Sabes? No te puedo dar seguridad todavía porque ya estamos muy temprano. Ya me imagino que más adelante, ya cuando entre la fecha de diciembre, creo que tal vez pase que se empiecen las negociaciones. Bueno, con esta buena actuación, Richard, yo sé que te van a estar llamando. Este fue Richard Rodríguez, cerrador de las Águilas Cibaeñas para Polanquito de los Deportes. Gracias. Saludos, mis amigos de Polanquito en los Deportes. Acá nos encontramos con Ángel Ovalle, gerente general de las Águilas Cibaeñas. Señor Ángel, ¿qué tan difícil es estructurar un equipo aquí en la Liga Dominicana? Es difícil, pero hay que prepararse y tener la mentalidad para resolver ese tipo de situaciones que se presentan día a día, y planificación es la clave para eso. El resultado esperado, las expectativas, ¿la ha cumplido? Hasta el momento sí, ha habido problemas de salud, pero hemos batallado con eso y gracias a Dios estamos ahí, estamos en pelea, estamos tratando de clasificar temprano, pero muy superadas las expectativas. José Leger, un hombre de la finca, los Cardenales de San Luis, también al cual usted pertenece, ¿fue difícil esa contratación para el equipo de las Águilas? Bueno, fue un proceso donde se pone complicado, pero cuando es un profesional del estirpe de José Leger, uno puede buscar la manera de que todo el mundo entienda que es una buena selección, y gracias a Dios ocurrió. Un saludo para la fanaticada amarilla. Un saludo grande para toda esa fanaticada amarilla, y que se mantengan positivos para ganar juegos de pelota. Gracias, este fue Ángel Ovalle para Polanquito de los Deportes.